Queridos amigos y amigas, hoy les traigo esta belleza de perfume para el verano, para la primavera, para el calor, para días soleados. Esto es un espectáculo de perfume. Así como ven el fondo verde, así es este perfume. Fresco, rico, verdoso, cálido, rico. Bueno, este perfume es, como lo pueden ver ahí, lo acerco, Karl Lagerfeld. Voice de Yeosu, ¿ok? La nariz detrás de esto se llama Emily Bevier, ¿ok? Esto salió en el 2018. Esta joyita de perfume es rico, fresco, tiene algo que lo hace cálido, rico, pero no es un cálido relacionado al calor, sino un cálido de agradable, de rico. Pero es perfume totalmente fresco, tiene esa magia fresca, rica. ¿Ok? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ir directo al grano. ¿Ok? Vamos a probarlo. Bueno, mi gente. Vamos al grano, entonces vamos a probar este perfumito. Ay, esa es la mejor parte de los videos. Disfrutar de estas maravillas de perfume. Que yo sí si hablo sobre un perfume, no es porque la demás gente hable, es porque a mí me gusta. Esto es una bomba. Esto es una bomba cítrica riquísima. ¡Wow! Esto es una maravilla de perfume. Este perfume para el calor es un espectáculo. Van a oler a fresco, van a oler a rico. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo primero que tenemos aquí es una salida ultra cítrica, pero es un cítrico. Miren, les voy a decir lo más particular de este perfume para mí, lo más importante diría yo, que este perfume se huele, se percibe, se siente supremamente natural, o sea, es como si utilizaran los jugos de estos cítricos, lo juntaran y ustedes lo huelen, o es como si olieran directamente lo que lleva, ¿no? Eso tiene una salida, en su salida tiene pomelo, tiene jengibre, tiene menta, tiene bergamota. ¡Guau! ¡Qué rico! Tiene mandarina, tiene romero, o sea, es una salida herbal cítrica. Y tiene yuzu. Yuzu es como una especie de mezcla entre el pomelo y el limón. Vendría siendo como primo hermano de la mandarina, de la naranja, del limón. Bueno, está por ahí. Es una mezcla, pero es riquísimo. Esto tiene eso. Es una salida totalmente cítrica, fresca. Es una bomba cítrica riquísima. No es un cítrico empalagoso. No es un cítrico que ustedes vayan a sentir como que. Oh. No, 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 no. Esto es un cítrico riquísimo. Es un cítrico totalmente natural. Es lo que les digo. Es como si cogieran los jugos de estas frutas. O cogieran la fruta, la partieran y la olieran, así va a oler, así van a sentir las notas de este perfume, supremamente naturales, ¿ok? Entonces ya, pomelo, bergamota, yuzu, el jengibre es un jengibre ultra fresco, o sea, se siente muy picante y fresco, ¿ok? La menta le hace toque refrescante al perfume, por eso es un perfume tan rico, tan fresco. Y el romero es una belleza, el romero en los perfumes, o sea, es un olor fresco, rico, increíble. Bueno, ¿qué tiene esto? Lo particular de la mandarina que tiene esto es como si cuando ustedes cogen la cáscara de la mandarina y le hacen así, que suelta como ese, que suelta como ese, ¿cómo les digo yo? A lo que ustedes hacen la cascarita de la mandarina así, suelta como juguito, ¿no? Como si sprayaran un perfume, así sueltan, ¿no? Que es aceitosito. Bueno, así se siente la mandarina de este perfume. Es como ahí saca la cáscara de la mandarina, riquísimo. Después van a sentir
algo muy particular que le da un toque muy rico a este perfume, que es la nuez moscada en su corazón. Es una ricura de nuez moscada, le da ese toque especiado, cálido, rico al perfume, pero es una nuez moscada también muy natural, o sea, bastante natural, no es para nada. Este perfume no tiene nada de que se sienta como olores químicos, notas químicas, no, esto es muy natural. Entonces la nuez moscada de aquí se siente riquísimo, se siente ultra, ultra natural, como si la rayaran. Ustedes rayaran un poquito de nuez moscada, la huelen, bueno, así huele esta nuez moscada, este perfume. Y ya en su fondo, en su fondo, tiene el musgo y tiene el papiro de Egipto. Yo diría que el papiro de Egipto en este perfume le da como ya cuando pasa, porque ya me lo he puesto, me gusta este perfume, me lo he puesto para estos días que están ya llegando estamos en primavera, y hay días que hace calorcito, bueno, me lo he puesto, y cuando pasa un poquito el perfume, cuando secan la piel, le vas a sentir como un toquecito maderoso, pero un toquecito, pero es como algo muy ligero, pero es el papiro de Egipto que le da esa sensación como verde, pero al mismo tiempo como un toque maderoso, un toquecito nada más, porque es un perfume bastante ligero, bastante fácil de usar. Es riquísimo este Bois de Joussou, es riquísimo. A mí me da la sensación también, con todo este cuento de herbal y cítrico, también debe ser con la mezcla por el papiro de Egipto, me huele mucho a vetiver. Pero entre sus notas, aparentemente no tiene vetiver, pero parece que lo tuviera. Parece a su hermano, el Bois de vetiver. Tiene un parecido en cuanto a esa sensación a vetiver que tiene. Pero es riquísimo. Si yo no viera el nombre y me pusieran este perfume sin saber notas, sin saber nada, yo juraría que esto tiene vetiver, porque huele a vetiver. Pero riquísimo. Bueno, es un perfume especial para estas épocas, de primavera, verano, días de calor. Se lo podrían poner, es un perfume bastante versátil, se lo podrían poner para ir al gimnasio, para salir, para usar camiseta normal, o polo, o vestir deportivo, o informal. Yo lo veo más como un perfume informal, no lo veo tanto como un perfume tan serio. No, siento más que es un perfume más versátil para todos los días, para vestir informal, para hacer ejercicio, para ir a trabajar, para sentirse fresco, para sentir que la gente te sienta fresco, ¿ok? Su estela es una estela, diría yo, que es, no es una estela totalmente fuerte, es una estela más bien liviana, o sea, suave. De pronto la gente que se acerque a ti más o menos a un metro o cerca a ti a interactuar contigo, te lo va a sentir. No podría decir que es un perfume bestia, que la gente... No, es un perfume muy suave, pero es riquísimo. O sea, el que se acerque a ti te va a sentir que hueles rico, que hueles a fresco, que hueles a cítricos ricos. Y es ultra natural, ¿ok? Ya, podría decirles yo que duración, podría en ropa y en piel, diría yo que más o menos de... Se va a sentir fuerte una hora y media, dos horas, digámoslo así. Se va a sentir. Ya después va a ser como más pegado al cuerpo. Va a estar ahí como más pegado al cuerpo, ¿ok? Y yo diría que podría perdurar en mi ropa, en lo que yo he experimentado, de 4 a 5 horas. Me parece que está bien. Es de ese tipo de perfumes que podrías llevarlo cerca tuyo o tener un poquito de bolsillo para estarte aplicando un poco más. Pero es un perfume que yo diría por ahí unas 8 aplicaciones. Bien, o sea, abundante. Y vas a estar bien, o sea... Es un espectáculo de perfume, a mí me encanta, me fascina, me parece que cumple con las expectativas de un perfume para estas épocas de calor, para la primavera, verano, ¿ok? En frío no creo que les dure mucho, no creo que se sienta mucho, se va a apagar rápido, mientras que en calor va a ser más protagonista. Pero es riquísimo, les digo y les repito, es un perfume
súper rico, súper natural. Lo van a probar ustedes mismos, lo van a sentir y es de esos aromas que uno quiere estarlos oliendo. Les va a encantar cómo huelen ustedes mismos, o sea, ustedes se van a sentir a gusto, cómodos y es un perfume energético. Es un perfume de esos perfumes que te transmite alegría. Esto es un perfume luminoso, es un perfume de luz, es un perfume que les va a alegrar su espíritu. Se van a sentir ricos, se van a sentir frescos, se van a sentir alegres, se van a sentir felices. Es esto, perfume energético. Yo a veces le hablo de perfumes oscuros y perfumes dark, densos, pero este perfume no, este perfume es todo lo contrario. Es un perfume súper energético, extra energético, riquísimo. Ahí está. Espero que les haya gustado la reseña de este perfumito. Hoy de Josu, de Karl Lagerfeld. Es riquísimo. Saludos de Black Jaguar. Me encantó verlos. Y recuerden, experimenten sus sentidos físicos y espirituales. Y recuerden que la vida es corta y vamos a morir. Es la única verdad absoluta que hay. Vamos a morir y tenemos que vivir intensamente. Aprovechar todos los días, cada minuto, cada hora. Saludos, gente.